Buenas noches. Es grato para mí dirigirme a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la plataforma de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. También estamos el día de hoy con el Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla. Y es grato hacer extensivo el saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos un juez excelente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el doctor Walter Marroquín. Por otro lado, tenemos un abogado defensor privado, amigo mío, excelente conferencista internacional, que es el doctor Jorge Zúñiga Escalante. Y vamos a abordar un tema que desde la práctica siempre ha generado ciertas inquietudes y suspicacias. Vamos a tratar de dar un enfoque, un formato distinto de entrevista, planteando situaciones en concreto que ayudarían al rol del abogado, al rol del fiscal y, por qué no, también al rol del órgano jurisdiccional para asumir ciertas posiciones y en base a eso resolver. El tema que vamos a abordar, señores, es el de excepción de improcedencia de acción, un tema no acabado, se ha denominado. El formato es el siguiente: vamos a intervenir primero en orden sucesivo. Uno de los expositores va a tener un tiempo para contestar cierta pregunta, aproximadamente de 2 a 3 minutos por pregunta. La idea es de que el otro expositor también aborde su posición y al final surge un contradictorio sobre eso, siempre enfocado desde la práctica. Eso es lo que queremos traer el día de hoy en este nuevo formato. Ahora, en esa línea, tendría yo que primeramente agradecer al señor presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, que es el doctor May Pinares Rado, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla, y sin más dar el pase a nuestros expositores, en este caso para que puedan dar un saludo previo para hacer conocer un poco de su currículum y podamos abordar consiguientemente ya el tema que nos ocupa. Doctor Walter, buenas noches, muchas gracias, qué gusto estar con usted. Buenas noches, doctor Luis. Buenas noches con todos los presentes, doctor Jorge. Buenas noches con todos y todas para este nuevo formato de lenguaje inclusivo. Esperemos también tener alguna vez lenguaje de señas también para nuestros colegas, ¿cómo se llama?, que tienen este tipo de discapacidad. En fin, me presento. Mi nombre es Walter Marroquín Alzamendi. Soy juez supernumerario en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, subespecializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Dentro de mi línea de carrera, bueno, soy egresado de la Universidad de San Agustín. El doctor Jorge fue compañero mío en nuestros aquellos años mozos, ¿no? Egregios 2004 hasta el 2009, que compartimos aulas académicas. Inclusive fuimos, ¿cómo se llama?, compañeros en el CESIGRE y en el Ministerio de Justicia cuando recién en Arequipa se estaba instalando, ¿cómo se llama?, el Código Procesal Penal. En sus primeros momentos. Ya tendremos una conversación también sobre, respecto precisamente de esta excepción de improcedencia de acción, sobre un caso en particular que ya la Suprema nos dio la razón en el 2015 sobre un tema en particular. Pero en fin, soy abogado, he sido fiscal también en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. He sido abogado litigante también por espacio de un año y medio más o menos. Y luego me he dedicado, ¿cómo se llama?, a la labor jurisdiccional desde el año 2012 hasta la fecha. Llevo más o menos un año y medio como juez. Bueno, básicamente ese es mi currículum. Gracias, doctor Luis. Qué gusto, doctor, qué gusto. Conocemos de su trayectoria. Doctor Jorge, por favor, un saludo inicial para ya de una vez empezar a abordar el tema. Algunas palabras que tendría usted, por favor. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, ¿no? En principio, agradecer la gentil invitación por parte de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados, por el Colegio de Abogados de Ventanilla, por darnos la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan exquisito como es la excepción de improcedencia de acción, pero además por darnos la oportunidad, como bien lo reseñaba hace unos minutos el doctor Walter Marroquín, a quien, como bien indica, hemos tenido la oportunidad no solamente de compartir las aulas agustinas, sino que además compartir más de alguna anécdota, porque hemos hecho el CESIGRA juntos, en algún momento estuvimos aquí trabajando en Lima, en la defensa pública, y bueno, ya la vida profesional nos llevó a que cada uno asuma la vida profesional, creo yo, bastante destacada, que por cierto advierto el doctor Marroquín, y bregando y dejando en alto pues las aulas agustinas de las que provenimos, que es más que grato para mí poder compartir el día de hoy la mesa con él. Estoy seguro que va a ser una nutrida conversación y que vamos a poder seguramente alcanzar alguna información interesante que pueda ser útil en la práctica desde el ámbito judicial, fiscal y también de la defensa, ¿no? Gracias, doctores. Bueno, entonces empezamos. Doctores, el tema, excepción de improcedencia de acción, un medio técnico de defensa, correcto. Los medios técnicos de defensa, perentorios, dilatorios, cada uno con su finalidad.
El tema está, primera idea de lo que queremos someter a debate. ¿Cuál es el efecto de declarar fundada una excepción de improcedencia de acción, considerando que es una excepción perentoria cuya finalidad está orientada a la extinción de la acción penal? A criterio de ustedes. Por favor, doctor Walter. Gracias. A criterio mío, la finalidad de la excepción de improcedencia de acción es básicamente declarar la finalidad de un proceso penal. Así ya lo ha establecido la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, ¿no? Tenemos también las casaciones, por ejemplo, las que tuve anotadas acá, la 388-2012 Ucayali, 407-2015 Tacna, 814-2015 Junín, 581-2015 Piura, la 392-2016 Arequipa, y bueno, la última, ¿no? La 1092-2021 de la Corte Suprema. Básicamente, el medio técnico de defensa de la excepción de improcedencia de acción ataca a dos supuestos de hecho, ¿no? Como bien sabemos y como ya también lo ha especificado en las referidas casaciones, es respecto a cuando el hecho no es delito o cuando no es justiciable penalmente. Respecto de cuando no es delito, ya se ha señalado, ¿no?, que la conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico. Es decir, es un tipo de ausencia absoluta del tipo. Y lo siguiente es cuando el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o en la acusación. Es decir, si bien la conducta se adecua dentro del tipo, sin embargo, falta un elemento para que esta conducta encuadre dentro del tipo. Sea sujeto activo, sea sujeto pasivo, sea el elemento normativo, descriptivo, el elemento subjetivo, o sea el tipo de los objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema que yo tengo a bien llevar en el juzgado, en los delitos de agresiones en contra de integrantes de grupo familiar, son determinados sujetos los que pueden ser pasibles de ser imputados como sujeto activo y como sujeto pasivo. Así el artículo 6 de la ley 30.364 y su reglamento y su texto único reglamentado también de esa ley establece determinados sujetos activos y pasivos. No puede ser cualquiera. Si la imputación fáctica dentro de que se ha cometido un delito, digamos una agresión, no está contemplado, por ejemplo, el papá, la mamá, el tío, el primo, el conviviente, el ex conviviente, pero imputan sobre ello un tema de, por ejemplo, agresiones, afectación psicológica, que es distinto al tema del daño leve o el daño moderado, que eso ya son lesiones, solamente afectación psicológica, pero sobre el tema de sujetos no contemplados dentro de la ley, por ahí se podría aplicar la excepción de improcedencia de acción, es decir, extinguir, sobreseer el proceso respecto del sujeto activo y reconducir y darle, por así decirlo, extinguir el proceso penal, ¿no? Ahora, respecto de lo siguiente, ¿no? El hecho no es justiciable penalmente. Es decir, ¿no? Existe la conducta. Se parte de un presupuesto, ¿no? Toda relación jurídica que requiere una intervención y una solución judicial mediante la aplicación del derecho es justiciable, ¿ya? Ergo, todo acto delictuoso es justiciable penalmente. Pero acá la Suprema, por ejemplo, en la casación 388-2012, Ucayali señala lo siguiente, ¿no? Puede hacer que la conducta sea justiciable, pero no penalmente. Es decir, es justiciable, pero en otra vía distinta. Y el más clásico caso que tenemos respecto de esto es, por ejemplo, los hurtos entre familiares. El hurto entre familiares no es punible, eso es una excusa absolutoria, y este sentido hace de que, si bien no es delito, porque así lo establece el artículo 208, sin embargo, puede ser justiciable en otra vía, llámese la vía civil. Pueden pedir reparación civil respecto de esa apropiación que realizó el familiar, ¿no? Ya sea padre, hijo, sé que ya está. Por ahí, doctor. Más o menos esa es la apreciación que tengo de la excepción de improcedencia de acción como medio de defensa perentorio para el proceso penal. Recordemos también, y más allá de ello, ¿no?, que el proceso penal tiene un solo objeto, y el cual es
descubrir la verdad de los hechos. Y esta verdad debe analizarse desde un punto de vista, no por así decirlo, filosófico, ¿no? Tampoco un punto de vista consensuado. Ya Tarufo y Giuliano Mazzoni han señalado que la verdad que debe contener o que debe ser el óbice o el punto de llegada del proceso penal es la verdad probable. ¿Y por qué señalan esto? O sea, tenemos que tener que la verdad es algo inalcanzable, pero la verdad en el proceso debe tener un punto de llegada. Este punto es la verdad probable. Y la verdad probable, de acuerdo a los hechos fácticos que el Ministerio Público puede imputar en su requerimiento de formalización de investigación preparatoria o en su requerimiento de acusación, donde básicamente se van a atacar, la excepción de improcedencia de acción va a atacar, uno, respecto del inicio de la investigación preparatoria, con el acopio de lo que ya se realizó en la etapa de investigación preliminar, y dos, la segunda etapa, la acusación, es decir, el inicio ya del juicio oral, donde se va a analizar ya no el tema típico, ya no el tema fáctico respecto de la formalización, sino se va a analizar si es que este fáctico tiene prueba y si es que esta prueba puede acreditar en grado de certeza la responsabilidad del autor, la responsabilidad del imputado, por así decirlo, ¿no? Valga sea autor, cómplice, autor mediato o instigador, ¿no? Dependiendo del título de imputación que el Ministerio Público vaya a dar al sujeto pasivo del delito que está presentando a juicio. Básicamente eso es, doctor Luis, lo que pienso respecto de esta improcedencia, de la excepción de improcedencia de acción. Gracias. Qué interesante, ¿no? Hasta acá ir definiendo hay dos figuras, ¿no? Dentro del hecho no constituye delito, tenemos la tipicidad relativa y tenemos la tipicidad absoluta, que es muy distinto en supuestos distintos a cuando no concurre una condición objetiva de punibilidad o cuando concurre una excusa absolutoria. Está claro, doctor. Doctor Jorge, sobre eso, ¿qué ampliación podría usted añadir respecto más o menos de los efectos que tendría tanto una tipicidad relativa de una tipicidad absoluta? La tipicidad absoluta de por sí dicen que extingue la acción penal, pero la tipicidad relativa te hablan de que es subsanable y lo relaciona muchas veces con el principio de progresividad de la investigación. Sobre eso, doctor, ¿qué ampliación nos podría usted dar al respecto, por favor? Claro que sí, doctor. En efecto, es de advertir que la excepción de improcedencia de acción, como medio de defensa perentorio, va a buscar atacar, en efecto, la posibilidad de la persecución penal por parte del Ministerio Público a partir de la figura de la atipicidad. Yo creo que el punto que genera discusión es estas dos corrientes sobre si es que cuando hablamos que el hecho no constituye delito, debe analizarse únicamente desde el extremo de la tipicidad únicamente o corresponde analizar los demás elementos de la teoría del delito, ¿no? Cuando hablamos de que obedece la excepción de improcedencia de acción cuando el hecho no es justiciable penalmente, alcanza incluso otros elementos de la teoría del delito. Es cierto que hay alguna información de la Corte Suprema, alguna sentencia de la Corte Suprema que han limitado en estricto a una suerte de la tipicidad o restringir estos supuestos a la tipicidad absoluta, o cuando existe, en todo caso, un hecho atípico de manera absoluta. Pero el gran problema que se genera, y eso es un problema que creo yo pongo sobre la mesa, es lo que pasa con los casos en los que existe delitos clandestinos o que cuyas construcciones en el marco de la tipicidad se hacen a partir de la prueba inicial. Porque en esos supuestos es más bien donde se va a materializar la imposibilidad de poder incoar una improcedencia de acción, porque finalmente, como esto depende de la configuración que se haga, del proceso intelectivo, de la valoración de estos tipos de pruebas, jamás sería posible atender un hecho atípico. Yo planteé hace no mucho una excepción de improcedencia de acción ante la Sala Penal Nacional, justamente bajo la premisa de la prueba inicial. Y yo le decía, señor jueces, Fiscalía dice que el sujeto A ha recibido dinero para poder alcanzar tal supuesto. Y esto es lo que motiva una serie de contratos por APPs. Si eso es así, la conducta del funcionario que estaba a cargo, que finalmente su única función es cumplir las órdenes que da su superior, que en este caso era el alcalde, a partir de un contrato que ésta suscribió, y la fiscalía asume que esto es vinculante, la conducta de mi patrocinado es una conducta neutral. Porque los indicios que él plantea, que plantea el Ministerio Público respecto a mi patrocinado, son que él únicamente, el mayor indicio que tiene es haber suscrito, en el marco de sus funciones, una adenda en mérito a un contrato que era de obligatorio cumplimiento. Y entonces me dijeron, bueno,
no entró a mayor debate, pero el razonamiento que tuvo la sala es decir, bueno, esto tiene que ser probado en juicio, porque aquí ya hay que entrar a valoración. Pero claro, lo que pasa es que la prueba indiciaria requiere valoración. Entonces, cuando incluso a partir de los propios indicios que postula el Ministerio Público podrían ser contradictorios o excluyentes entre sí, que por lo menos si es que le diéramos categoría probatoria a estos indicios, podríamos encontrar que es un supuesto de atipicidad absoluta. Pero claro, lo que pasa es que la prueba indiciaria requiere carga valorativa, y como requiere carga valorativa, vete hasta juicio a discutir estos hechos. Entonces, yo creo que uno de los problemas que vamos a tener es siempre, si en el marco de la excepción de improcedencia de acción analizamos únicamente la tipicidad objetiva, lo que va a tener serias limitaciones, en especial respecto a los delitos clandestinos. O sea, claro, hablar, por ejemplo, de delitos especiales como el que planteaba el doctor Marroquín hace un momento sobre la posibilidad del autor, si tiene la condición especial, no hay mucha dificultad en ello, porque finalmente es únicamente labor de identificar a las partes. Pero cuando hablamos de los elementos configuradores ya del tipo penal concreto, ahí la situación cambia, en especial cuando la construcción surge a partir de prueba indiciaria. Entonces, yo creo que el gran problema que vamos a tener es si es que es posible plantear una improcedencia de acción cuando el sustento que justifica la investigación se funda en prueba indiciaria. Ese creo yo que es un problema que hoy por hoy no ha sido resuelto y que lleva a que cualquier improcedencia de acción que se formule sobre imputaciones sustentadas en prueba indiciaria sean cerradas de plano con la posibilidad de que esto tenga que ser resuelto finalmente en juicio. Ahí hay un tema, doctor Walder, de repente usted ahí nos puede ampliar. Fíjese usted, deberíamos entender nosotros que la excepción de improcedencia de acción atacaría la falta de imputación necesaria, porque finalmente, o sea, partimos de los hechos que postula el Ministerio Público en su disposición, ¿cierto? Entonces, debemos entender que cualquier ausencia de imputación necesaria debería traducirse en declarar fundada una excepción de improcedencia de acción. Doctor Walder, por favor, si nos pueden ver. Sí, doctor, justamente íbamos a llegar a ese punto y estaba un rato comentándole justo con el doctor Jorge y justo quería, antes de responder la pregunta, con el doctor Jorge en el año 2009, si mal no recuerdo, tuvimos un caso de parricidio de una señora, un varón que vino de Lima, tenía su esposa, obviamente por eso era parricidio, estaba con su conviviente, estaba conviviendo en Lima, la trae a su conviviente, va a discutir con el tema del divorcio con su esposa que estaba acá en Arequipa, le da muerte, la quema y la bota por el, si mal no recuerdo, fue por el cuartel de Tiabaya, creo, si mi memoria no me falla. A él, parricidio. A la señora, autora mediata del delito de parricidio. Yo me acuerdo en el año 2009 con el doctor Jorge, y me acuerdo que la defensora pública fue la doctora Tatiana, sí, creo que fue la doctora Tatiana, si mal no recuerdo, planteamos la excepción de improcedencia de acción por el título del autor respecto de que no se puede o no puede, de acuerdo a la teoría, constituir un autor mediato respecto de un delito especial impropio, como era el delito de parricidio. ¿Por qué? Porque no le asiste la calidad, ¿cómo se llama?, de cónyuge a la conviviente del otro cónyuge, ¿no? Valga la redundancia. Y nosotros planteamos esa excepción. Y me acuerdo que fue en el juzgado del doctor César Bayón, si mal no recuerdo, creo que sí. Y nos denegaron, nos dijeron, no, acá hay dos teorías, una que dice que sí y otra que dice que no. Año 2015, casación número 581-2015, Piura, caso Edita Guerrero, señala, en los delitos especiales impropios, como es el parricidio, no cabe cómplice, no cabe autor mediato, no cabe como sea instigador. ¿Por qué? Porque no configura la posición especial de autor para ese delito especial. Eso lo dijimos, por ejemplo, con el doctor Jorge en el año 2009. La Suprema nos da la razón en el año 2015, y en esa casación, que ustedes la pueden descargar de Legis, sobreseyeron el caso de un médico que le imputaron, ¿cómo se llama?, complicidad secundaria por omisión imprudente, no, por omisión al delito de parricidio, porque no fue al domicilio, no sujetó debidamente la cabeza de Edita Guerrero, y por eso se produjo el emboli, y con eso lo mandaron también a proceso a su esposo. Al médico le imputan complicidad secundaria de un delito de parricidio. Eso es ilógico, pero bueno, ya. Ahora bien, retornando, y a eso vamos precisamente también,
La casación 392-2016 Arequipa ya lo dejó establecido básicamente, doctor, y es más, esa casación fue como se llama, instaurada por una causal de la casación que fue errónea interpretación de la ley procesal penal. ¿Qué se dijo en esa casación? Oye, señores de la Corte Suprema, por favor, díganme si es que la excepción de improcedencia de acción puede atacar o puede ingresar o dentro de su abanico, puede ingresar el tema de la falta de imputación necesaria. Y la Suprema, ¿qué contestó? Dijo, la falta de imputación necesaria no significa la ausencia o inexistencia de algún elemento del tipo, por lo que no puede equipararse con una excepción de improcedencia de acción. Ergo, si estamos señalando que la excepción de improcedencia de acción ataca dos cuestiones básicas, ¿no? Hecho no es delito o hecho no es justiciable penalmente. Dentro del hecho no es delito, tipicidad absoluta, tipicidad relativa. Dentro de la tipicidad absoluta, el hecho no está dentro de la norma penal. Tipicidad relativa, la conducta sí se ha cometido, solo que hay algún elemento que no configura o que puede excluir a esta tipicidad. Por eso lo sacamos. Por ejemplo, y eso es a lo que yo también voy, en los delitos en los cuales yo veo, tenemos un caso que no sabemos cómo resolverlo, si es que cuando se presente en investigación preparatoria. El caso es el siguiente, artículo 170, segundo párrafo, inciso 13 del Código Penal. El que comete violación bajo la ingesta de licor superior a 0,5 o bajo los efectos de una de las drogas estupefacientes o alguna sustancia que altere su conciencia, va a ser penado de 20 a 26 años. Ahora bien, artículo 20, inciso 1. ¿Qué señala el artículo 20, inciso 1? Es una causa eximente. El que por grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto o que determinen según su comprensión. Acá aparentemente hay un conflicto entre una causal de una causa eximente de culpabilidad y un agravante. Entonces, ¿qué ha dicho y qué se puede proponer, por ejemplo, ¿no? Oiga, señor, ¿sabe que en etapa de investigación preparatoria ya hemos realizado todos los elementos y hemos acopiado? El sujeto accedió a la menor bajo la ingesta de, digamos, a la mayor de 14 años, ya, para no quitar el ejemplo, bajo la ingesta de alcohol en una proporción superior a 3.0 gramos litros de alcohol por sangre. La fiscalía va a decir, oiga, esto es agravante, mándese a juicio y ahí debatimos. El acusado, la defensa técnica del procesado va a decir, oiga, pero acá hay un eximente, está 3 grados, la tabla de alcohol me señala que de 2.5 para arriba es ebriedad absoluta, el sujeto tenía estupor, tenía falta de respuesta a los estímulos, marcada de descoordinación muscular. Es más, usted revise en las declaraciones, en los elementos de convicción, todos los testigos dan cuenta de que el sujeto se estaba tambaleando, no pronunciaba bien. Al momento de ser detenido, los policías mismos señalan de que el sujeto con las justas podía responder monosílabos. ¿Qué dice el juez? ¿Qué puede decir el juez en ese momento? ¿Doy excepción de improcedencia de acción por causa de exculpación? ¿O me voy a juicio y en juicio que se demuestre pues la inocencia y se demostrará la causa de exculpación? A este problema, el juzgado, bueno, mi juzgado y el juzgado colegiado, le hemos encontrado una respuesta y creo que más o menos es la que se adecua y esperemos confirmatoria porque recién se está apelando. Hemos dicho de que desde 2,5 hacia arriba es eximente imperfecta. Y ya también hay pronunciamientos de la Suprema que confirman ello. Por ejemplo, casaciones 2064-2019 Huancavelica, 2039-2019 Ancash, recursos de nulidad 1377-2014 Lima y 840-2018 Lima. ¿Qué señalan esas casaciones? A partir del cuarto periodo, se puede, definitivamente es un supuesto de exclusión plena de responsabilidad, pues si se produce una grave alteración de la conciencia, aunque sea progresiva respecto de los niveles de alcoholemia, pues esto imposibilitó totalmente la comprensión y la acción motora racional del sujeto que cometió el delito. En todas esas casaciones dicen lo mismo. Ahora bien,
¿cuál es el punto de quiebre? Que pasa en los casos que es por debajo de 2.5, de 1.5 a 2.5, tercer periodo. Básicamente se podría argumentar ahí una eximente imperfecta. ¿Por qué? Porque también la Suprema en varias casaciones también ha señalado cuando está en ese periodo es una eximente imperfecta. Y cuando es una eximente imperfecta, tenemos el delito, tenemos todo, pero el eximente solo baja la punibilidad, es una causal de disminución de punibilidad, nada más. Ergo, no se puede hacer excepción de improcedencia de acción. Ahora, ¿qué pasa con los delitos por debajo de 1.5? Nuestro criterio como colegiado es agravante. No se plantea excepción de improcedencia de acción, lo mandas por agravante, y si es que está por debajo del 1.5, le ponemos la agravante del inciso 13. Básicamente eso es respecto de, por ejemplo, una imputación necesaria que ya le respondí, doctor, que ya es, para mí por lo menos es jurisprudencia constante, y recordemos, conforme los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de que la jurisprudencia que ha sido dada de forma constante casi casi tiene valor de doctrina jurisprudencial, casi casi como precedente vinculante. Así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 47-2002, si mal no recuerdo, proceso de inconstitucionalidad. Sí, doctor. Básicamente eso es, doctor, respecto de estos tres puntos, ¿no? Uno de lo que señalé con el doctor Jorge y el tema de la falta de imputación necesaria, doctor. Hay un tema, o sea, en realidad parece interesante, ¿no? Le declaran infundada la excepción porque prácticamente hay un principio de dualidad, dos posiciones encontradas. Uno dice que sí cumple la condición de sujeto activo, otro dice que no, y finalmente se supone que debe ser objeto de valoración. Si hablamos de esa valoración, y eso, doctor Jorge, ya de antesala para la próxima pregunta, si hablamos de esa valoración, ¿es tan cierto que la valoración de elementos de convicción está proscrita para fundar una excepción? ¿O es que sí estaría permitida, y si es que estaría a su criterio, en qué supuesto sería, doctor? Claro que sí. En principio, en el caso, los casos que plantea el doctor Marroquín, me parece interesante. Con cargo a confirmar la casación correspondiente, en algún momento nosotros hemos verificado que en el caso de alcoholemia no nos admiten la posibilidad de que pueda plantearse por excepción. Necesariamente tiene que ir a juicio. Porque el criterio es básicamente que el tema de el estado de inconsciencia como elemento a analizarse como parte de la culpabilidad, como parte dentro de la teoría del delito, como elemento de la culpabilidad, tiene que ser discutida necesariamente en juicio, porque requiere valoración probatoria. Es más, dicen incluso que cuando corresponde hacerse la valoración de las escalas vinculadas con alcoholemia, estas tendrían que ser contrastadas con otros medios probatorios periféricos, que en el caso concreto sí los hay, ¿no? Según lo que plantea el doctor Marroquín. Sin embargo, eso, como bien recoge un poco entrando a la siguiente pregunta, ya exige valoración probatoria. Y la valoración probatoria corresponde única y exclusivamente a la etapa de juicio. Ahora, en lo particular, entiendo yo que en la práctica, en el marco de las sesiones de procedencia de acción, está proscrita cualquier tipo de valoración probatoria, cosa que en lo particular yo discrepo. El profesor del Río Labarte, con el cual además coincido en ese extremo, entiende, y es importante, que la prueba se construye de principio a fin, desde las diligencias preliminares hasta que acabe el juicio. Ahora, claro, que por efectos, digamos, prácticos, y porque así lo ha recogido el Código Procesal Penal, se hace la distinción entre elementos de convicción y prueba, según el momento que nos encontremos, resulta cierto, tiene alguna utilidad práctica, pero en puridad es prueba. Lo que varía básicamente es el estándar de suficiencia probatoria para tomar decisiones en el marco del proceso. Si eso es así, el juez de investigación preparatoria, estimo yo, hace valoración probatoria tal cual la hace el juez de juzgamiento. La diferencia es que el estándar de suficiencia probatoria que alcanza el juez de la investigación preparatoria en el marco de las decisiones que le corresponden. Entonces, quiere decir que yo sí creo que el juez de la investigación preparatoria tendría legitimidad para estimar cierta valoración probatoria en la medida que haya la suficiencia de elementos respecto a la imputación que plantea el Ministerio Público, como por ejemplo en el caso concreto de los estados de inconsciencia. Sin embargo, reitero, ¿no? El criterio que se ha venido recogiendo es que cuando se está discutiendo culpabilidad como elemento del tipo, que en este caso es el que se ataca con el tema del estado de inconsciencia, este tiene que ser discutido necesariamente en juicio porque requiere no solamente el examen de alcoholemia, sino que esto tiene que ser valorado con otros medios probatorios. Es más, he visto algunas sentencias de la Corte Suprema donde se establece que a pesar de encontrarse en un estado de
grado de inconsciencia 2.5, 3, no resulta suficiente, en tanto que hay una conducta que se despliega que no tiene correlación con el supuesto estado de conciencia, de inconsciencia que se aliga conforme al certificado médico, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay que ver caso por caso, más allá de establecer una regla tabla rasa para todos los casos, ¿no? Sobre eso, incidiendo sobre ese punto de nuevo de la valoración, propongo lo siguiente. O sea, podemos coincidir de que a través de una excepción de improcedencia de acción estamos cuestionando finalmente la valoración que realiza el Ministerio Público respecto de un hecho. Llámese calificación jurídica, si concurre o no concurre alguna causa de justificación, si concurriría alguna excusa absolutoria, o finalmente también en un supuesto de culpabilidad. El tema sería, y incidiendo sobre ese tema de la valoración, tenemos entendido que para la tipicidad, de acuerdo a lo que hemos escuchado, no se valoran elementos de convicción. Respecto de la antipuricidad, de la culpabilidad, que también involucran declarar fundada una excepción de improcedencia de acción, ¿se podría o no se podría valorar elementos de convicción, doctor Walter? Ahí, respecto de la antijuricidad, habría que ver también caso por caso, porque dentro de respecto de la antijuricidad tenemos básicamente tres figuras, ¿cómo se llama?, que excluyen, o bueno, son elementos negativos de la antijuricidad, ¿no? Legítima defensa, estado de necesidad justificante y el tema del consentimiento, en todos los que no puedan entrar dentro del consentimiento, del consentimiento típico, ¿no? Entonces, analizar respecto a los elementos valorativos de una legítima defensa, se podría hacer, sí, ¿por qué no? Miren, en los casos, por ejemplo, en los cuales yo llevo de violencia contra las mujeres integrantes de grupo familiar, generalmente se saben dar agresiones mutuas. Y generalmente las imputaciones que realizan y que llegan a juicio son el marido vino a la casa, más o menos en estado de ebriedad, porque nunca presentan el certificado médico porque tampoco lo han obtenido dentro de la etapa de investigación, que generalmente en todos los procesos de agresiones en contra de integrantes del grupo familiar, básicamente se tienen como elementos de convicción, ¿eh? Y eso sí ya creo que es, para mí sí está la raza, porque siempre los vengo repitiendo. Uno, el acta de denuncia. Dos, la declaración de la víctima. Tres, la ficha de valoración de riesgo. La resolución de medidas de protección. Y cuarto, si es que por ahí hicieron un tema de un examen psicológico con el SEM o lo practicaron en el Ministerio Público, también lo adecuó. Ahora bien, dentro de las agresiones mutuas, el fáctico siempre es el mismo. Marido ingresa, discute con su esposa, llegan a ese acuerdo, el marido le da un golpe y luego del golpe la esposa responde con otro golpe, al punto de que casi siempre, la mayoría de casos, lesiones unguiales, es decir, cachetada con arañazo. Ergo, en un buen control de acusación, ¿qué debería hacer el juez de investigación preparatoria ante este hecho? ¿Quién comenzó la agresión ilegítima? De acuerdo al fáctico, el esposo. ¿Quién respondió para repeler esa agresión ilegítima? La esposa. Por eso es que hay otro certificado de agresiones ilegítimas. Ahora bien, falta de provocación suficiente. No hubo provocación suficiente respecto de la esposa para responder a esa agresión. ¿Por qué? Porque quien comenzó la agresión fue precisamente el esposo. Dentro de ese punto, tendríamos que valorar los elementos de convicción para verificar si es que hay un tema de legítima defensa o no un tema de legítima defensa. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque vamos a someter a trasladar a juicio a una víctima, más que a un imputado, es una víctima de este tipo de delitos, y someterlas a este tipo de situaciones, creo que no. Ahora, respecto de lo otro, de los elementos de convicción para un tema de culpabilidad, básicamente creo que podría haber dos casos en los cuales sí tendría que fundarse, pero tendría que ser casos bien especiales, ¿eh? Uno de ellos, menor de edad. Menor de 18 años, al momento de la, digamos que era una persona que nunca se inscribió en el registro RENIEC, pero por sus características parece mayor de 18 años. Hacen el estomatológico, hacen todo, formalizan, y justo ven cómo se llama el tema de que con el estomatológico dice aparente edad de 16 a 17 años. ¿Qué deberíamos hacer? Excepción de improcedencia de acción, si es que el fiscal no quiere sobreseer. Otro.
las anomalías psíquicas ya determinadas, por ejemplo, los enfermos mentales. Respecto de ellos, hay procesos especiales para cada uno, ¿no? Uno va a ser la justicia juvenil y otro va a ser el proceso de seguridad, pero respecto al proceso común como tal, debería, como se llama, sobreseerse respecto a eso. Y para eso, sí deberíamos analizar los elementos de convicción. ¿Para qué? Para determinar estas dos, desde mi punto de vista, estas dos únicas circunstancias que podrían afectar la culpabilidad para ver este tema de la improcedencia de acción. Creo que esa es mi posición, doctor. No, excelente, excelente, doctor. Queda muy claro. Y en esa línea, o sea, si es que podemos valorar, por ejemplo, para la anticuriosidad, para la culpabilidad, finalmente inclusive analizar esa comprensión, ¿no? La pregunta sería, doctor Jorge, ¿por qué no en la tipicidad? Y más allá de eso, ¿por qué no se puede analizar la tipicidad subjetiva en una excepción de improcedencia de acción, doctor? Es una buena pregunta. El gran problema viene en la definición, ¿no? Lo que pasa es que el gran problema viene sobre qué debemos entender en el marco de la tipicidad subjetiva, ¿no? Depende de cuál sea nuestro concepto de dolo, ¿no? Si partimos de nuestro concepto de dolo normativo, ¿cómo es que finalmente en el marco de la tipicidad subjetiva podría el juez de investigación preparatoria decir no, no hay? Cuando se presume que finalmente si conoce la norma, el solo hecho de que sea objetivamente atípico ya bastaría y ya no tendría que entrarse al análisis de la tipicidad subjetiva. Sin embargo, si es que yo postulo de una definición de dolo normativo, el solo hecho de que la conducta sea típica objetivamente ya haría la presunción de que el acto es doloso, por lo cual no podría declarar la tipicidad. Entonces, lo que nos lleva finalmente a que el gran problema que va a haber es cuál sea la concepción de dolo que yo tenga en el medio. Si yo tengo un concepto de dolo normativo, bastaría que haya la tipicidad objetiva para que haya dolo. Sin embargo, si es que tenemos un concepto distinto, trabajamos bajo los criterios de imputación objetiva, incremento de riesgo y otras figuras, va a cambiar completamente el esquema. Pero el problema es que para aplicar imputación objetiva sí requiero hacer valoración probatoria. Yo en lo particular, yo creería que sí, pero claro, tenemos como contraposición finalmente la lógica de la progresividad de la investigación. ¿Puedo hacer un análisis total sobre una investigación que aún no ha concluido? Porque el argumento que tienen regularmente las judicaturas es justamente en esa línea, ¿no? La progresividad de la investigación impide emitir un pronunciamiento en el marco de la imputación objetiva para ver si se encuentran estos criterios. Entonces, yo creo que el gran inconveniente que vamos a encontrar es nuevamente sobre si es que tenemos elementos suficientes para hacer un análisis de la imputación subjetiva desde la perspectiva de la improcedencia de acción, ¿no? Claro, pero sobre ese tema de la progresividad de la investigación, o sea, eso haría como consecuencia que nunca me van a fundar una excepción de improcedencia de acción en una etapa de investigación. Porque finalmente la imputación sigue creciendo. Yo recuerdo que Gonzalo Valtrero Labarte dice en la ponencia del Acuerdo Plenario 1-2019 ya de la Sala Penal Nacional, plantea lo siguiente, o sea, finalmente partimos de una imputación concreta que es progresiva en su verificación, más no en su construcción, y eso significaría, si es que asumimos de que la imputación se va construyendo, entonces, ¿no tendríamos cómo fundar una excepción de improcedencia de acción en una etapa de investigación? ¿O cuál sería su criterio, doctor Walder? Extinguiendo la acción penal, me refiero. Claro, obviamente, ¿no? Pero por ahí tenemos que empezar también desde lo que ya dije anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el objeto del proceso? El objeto del proceso es la verdad. ¿Pero la verdad respecto de qué? De los hechos que precisamente el Ministerio Público va a proponer, que van a ser llevados a juicios y que dentro de toda esa investigación van a tener que ser corroborados con la prueba, ¿no? También hay que establecer de que no tenemos que tener como categorías lógicas que los hechos del Ministerio Público sean verdaderos o falsos, no, porque eso son categorías lógicas, ¿no? Lo que tenemos que tener es si es que está acreditado o no está acreditado. ¿Y cómo se va a poder acreditar eso? Precisamente en esta progresividad de la investigación. Ahora, sí se podría, ¿cómo se llama?, declarar una excepción de improcedencia de acción en los casos, pues, ya, como digo, muy, pero muy, muy, muy evidentes, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los temas de imputación objetiva, ¿no? Respecto, digamos, el principio de confianza. En el tema de la investigación de un delito doloso, el médico que confió respecto de su instrumentista o de su médico anestesiólogo que le estaba dando la anestesia en la dosis adecuada y de acuerdo al protocolo era la dosis adecuada, por principio de confianza, el médico, valga la redundancia, confió en el trabajo de su anestesista y producto de eso falleció el procesado. Más allá de que, bueno, haya cometido otra desviación del protocolo que no estaba dentro
y que no fue nexo causal precisamente del fallecimiento. Básicamente la muerte fue por el tema de la anestesia, pongámoslo así. Entonces, dentro de esa imputación que se dé tanto al médico como al anestesista, en la imputación objetiva podríamos decir, ¿hay principio de confianza? Sí. ¿El médico confió? Sí. ¿El médico realizó su rol dentro de esa línea para el cual estaba destinado? Sí. Ergo, ¿por qué no fundar el principio de confianza? ¿Por qué no fundar una excepción de improcedencia de acción? ¿Para qué esperarnos hasta ir hasta juicio o hasta la acusación? ¿Para qué seguir acopiando prueba de aquello que sabemos que no vamos a encontrar? Entonces, eso, por ejemplo, en esos casos, sí. Ahora, respecto del dolo, ¿no? Por ejemplo, que señala el doctor Jorge. Sí se podría, respecto de un tema, pero con bisturí. Recordemos que el dolo normativo, en la teoría del doctor Ramón Ragués y Valle, señala que el dolo normativo es aquello simplemente para que una persona cometa un delito. En un delito doloso, basta el conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Es decir, y pone el clásico ejemplo, ¿no? Yo, que tengo un arma y que estoy frente a otra persona, le disparo, no me vas a preguntar a mí pues, si lo hice con voluntad o sin voluntad. Yo sabía que al momento de disparar, obviamente te ibas a morir, ¿no? Ese, por ejemplo, en ese caso, obviamente no van a plantear una excepción de presencia de acción, ¿no? Por un tema de dolo cognitivo o dolo volitivo, ¿no? En sus dos vertientes. Pero sí podríamos plantearlo, si tomamos en cuenta el dolo normativo, respecto de las conductas neutras que ha señalado el doctor Jorge. Porque Ramón Reyes y Valle señala si no es bien en su tesis doctoral, la prueba del dolo, o en su trabajo, que es la prueba y sus vertientes, el dolo y su prueba, señala que las conductas neutrales respecto de una conducta dolosa o del dolo deben demostrarse respecto de las máximas experiencias o los conocimientos que la mayoría de las personas tienen respecto de esa actividad. Entonces, si el Ministerio Público hace la investigación, si la defensa participa de esa investigación y señala, oye, ¿sabes qué? En este tipo de delitos, las conductas son neutras por esto. El sujeto no actuó con dolo. El sujeto simplemente actuó dentro de una conducta neutra o una conducta estereotipada. Ergo, tienes que fundarle una excepción de improcedencia de acción. ¿Para qué? Porque no me voy a ir hasta juicio para decir lo mismo que te estoy diciendo acá, simplemente con los mismos elementos objetivos, los mismos elementos de convicción que está planteando el fiscal. Entonces, sería como así decirle una condena anticipada sin prisión al imputado. Y por el principio de celeridad procesal, que es el que yo ya conoce el doctor Luis en mis pronunciamientos que he realizado respecto de un tema específico, deberían fundarse las excepciones de improcedencia de acción simplemente por principio de celeridad procesal. Ya no castigar más, reducir los actos procesales al mínimo con lo que tenemos. Si es suficiente, se tiene que hacer, como se llama, declarar fundada y extinguir, sobreseer el caso, ¿no? En este tipo de situaciones. No, claro, muy claro, doctor. Pero ahora, doctor Jorge, un tema también, la valoración. O sea, finalmente llegamos a acreditar el tipo subjetivo a través de la construcción de prueba indiciaria. Señalaba eso usted también al inicio. Entonces, ¿cómo disgregar qué se entiende una valoración de prueba? Que, por ejemplo, la casación 10-2018 Cusco dice que no se puede hacer para analizar la tipicidad subjetiva, de lo que sí sería, por ejemplo, una conducta neutral, no algo que es patente o obvio, algo que ya no necesita más allá. Entonces, más o menos, ¿cuál es el criterio que usted podría establecer para hacer esa diferenciación, si es que hubiera alguna, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que ahí yo tengo ahí una particular discrepancia con lo que pedía el doctor Marroquín, porque el gran problema es justamente sobre el tema de las máximas de la experiencia. Porque las máximas de la experiencia como categoría dentro del proceso penal tienen dos momentos. Por un lado, el 156 me va a decir, las máximas de la experiencia no son objeto de prueba. Y claro, bajo esa inferencia, tiene razón lo que plantea el doctor Marroquín, porque finalmente si no requieren que sean valoradas, no requieren prueba, ¿para qué vamos a ir a juicio? Pero cuando más adelante vamos a la valoración probatoria, establece que los criterios de valoración probatoria tienen que ser más bien las máximas de la experiencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que se construyen finalmente estas máximas de la experiencia y generan tal vinculatoriedad que no requieren prueba por un lado? Y por otro lado, requieren finalmente ser trasladadas al momento de la valoración probatoria. Entonces, ese es el primer inconveniente que vamos a encontrar
para poder pretender aplicar a este tipo de casos de conductas neutrales las máximas de la experiencia. Porque finalmente, seguramente todos hemos visto cómo es que han salido una serie de máximas de la experiencia que a la luz de la comunidad jurídica, por lo menos desde varios frentes, se ha cuestionado, ¿no? La lógica de la máxima de la experiencia de la ropa interior de encaje, la máxima de la experiencia vinculada con los peritos de parte, etcétera, ¿no? Máximas de la experiencia que son altamente cuestionadas. Entonces, yo creo que en lo particular eso necesariamente tiene una carga probatoria. Una carga valorativa, y esa carga valorativa tiene que llevarse a cabo necesariamente en juzgamiento, ¿no? Es muy poco probable que se pudiera generar, salvo que dejemos de lado de cuestionar culpabilidad y entremos más bien antijuridicidad, donde si es que es objeto de cuestionamiento antijuridicidad, creo que el tema es mucho más sencillo, todavía hay algunos reparos, pero si es que el elemento del delito que es objeto de cuestionamiento es culpabilidad, necesariamente tiene que llegar a juicio, ¿no? Es más, ya hay algunas sentencias de la Corte Suprema que plantean, por ejemplo, que cuando el objeto de cuestionamiento es competencia funcional, que va mucho de la mano con el principio de confianza, que va mucho de la mano con el tema de roles y con roles estereotipados, dice, oye, eso indiscutiblemente tiene que verse en la etapa de juzgamiento y no corresponde que se vea en la investigación preparatoria. Y tiene cierta orientación, ¿no? Porque se asume que el juez de la investigación preparatoria no puede hacer valoración probatoria. Ahora, que esto se dé así en la práctica no es en lo particular con lo que yo esté de acuerdo. Yo sí creo que debiera haber un límite temporal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que no es lo mismo formular una excepción de improcedencia de acción a la mitad de una investigación que presentar una excepción de improcedencia de acción bajo estos parámetros cuando ya concluyó la investigación preparatoria. Yo creería que cuando ya concluyó la investigación preparatoria, en el marco de un buen control de acusación, sí podría entrarse a valorar ese tipo de elementos a partir de que, por parte del propio Ministerio Público, ya se agotó toda la investigación preparatoria y no se van a incorporar nuevos elementos. Entonces, el juez de la investigación preparatoria tiene todos los elementos que le permitan evaluar todos los elementos de la teoría del delito. Situación distinta a lo que puede pasar cuando esta excepción se formula durante una etapa distinta, o mejor dicho, previa a la etapa intermedia. Excelente, doctor. Ahora, bueno, doctores, hay un tema, porque finalmente creo que coincidimos que la excepción y procedencia de acción va a partir de los hechos que ha postulado el Ministerio Público en su formalización o que están en la acusación. Correcto. O sea, ¿dependeríamos de los hechos que el fiscal incluye en su disposición? Porque si no están en la disposición no se van a analizar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de un estado de ebriedad que sea del 3.5, si no están en la disposición, entonces no podrían valorarse, si partimos de los hechos que están en la disposición. ¿Cabe la posibilidad de que la defensa, desde el lado del abogado, solicite que se integren hechos a esa disposición, o es una facultad absoluta del Ministerio Público, con miras a de que ese supuesto es el que va a fundar la improcedencia, partiendo de los hechos postulados? Esa pregunta, por favor, doctor Walter, si nos puede ayudar. Gracias. Bueno, lamentablemente en este sentido sabemos que lo que señala la Constitución señala en su artículo 159 que el Ministerio Público es el órgano persecutor, es el titular de la acción penal, es el encargado de representar a la sociedad en todos los procesos penales y, bueno, algunos procesos civiles. Y de acuerdo al Código Procesal Penal también es quien formula y establece cuál es el objeto del proceso. Así el Acuerdo Plenario 4-2007 también lo ha señalado, ¿no? El objeto del proceso es delimitado por el Ministerio Público. Ergo, los hechos son delimitados por el señor fiscal. Ahora bien, en el caso que usted propone, doctor Luis, si es que hay una causal, si es que hay un tema de que el sujeto estaba con 3.5 y el fiscal no quiere, ¿cómo se llama?, incluirlo, ello más bien, de acuerdo, si es que es un delito, por ejemplo, de violación sexual, ¿no?, ello más bien acarrearía, ¿cómo se llama?, un tema de responsabilidad penal del fiscal si es que no lo llega a incluir, porque recordemos, es un agravante. Hasta ahorita todos los fiscales en Arequipa dicen es un agravante, no es un atenuante, no es un eximente, no es una causa de disminución de punibilidad, es un agravante. He tenido un caso inclusive en el cual el señor estaba con, en el retrospectivo que se hizo en juicio oral, estaba con 3.87, y el fiscal dijo es agravante. La defensa obviamente contradice y dice que es buen eximente, y al final tuvimos que absolver porque de la valoración de todos los medios probatorios, inclusive en ese caso me acuerdo que tuve que leer un poco cómo se llama de la evolución del cerebro, que la evolución, cómo el cerebro evolucionó desde nuestras épocas de Homo habilis hasta nuestras épocas de Homo sapiens y cómo el lenguaje influyó desde ese momento
en cambiar los paradigmas y el concepto, y por así decirle, y es más, el mismo sistema nervioso y el mismo sistema locomotor cambian de acuerdo con el sistema de lenguaje. Eso se le denomina la teoría del árbol del saber, que está en un libro que es de Noah Yuval Harari, ¿cómo se llama? El Homo sapiens, justo. Ya, pero también me leí ese libro y más o menos dice eso. También determina el tema de las cuestiones motoras, cómo el cerebro conecta con la médula y de la médula cómo con los sistemas motores, y cómo cuando hay un tema de, ¿cómo se llama?, de alteración de la conciencia, cuando no hay esta conexión, esta sinapsis entre cerebro, médula espinal y órganos motores, por eso se produce precisamente el tambaleo, por eso precisamente los nervios se caen. Entonces, esa situación, por ejemplo, debería ser propuesta por la defensa, debería hacerla, analizarla, inclusive como un tema de tutela de derechos, para decir, ¿sabe qué? Oye, incluyame estos hechos si es que el fiscal no lo está haciendo, inclusive con una denuncia, ¿no? Para el tema de que, oye, te estás obviando un tema de un agravante, ya no sé por qué lo estás haciendo, pero te estás obviando. Entonces, pedir al juez que se incluya estos hechos podría ser válido, sí, porque precisamente eso va a variar, eso va a entrar dentro de lo siguiente que también establece el Acuerdo Plenario 4-2007, ¿no? Que es el objeto del debate, que es diferente al objeto del proceso. El objeto del debate lo proponen las partes, tanto actor civil como la defensa técnica. Dentro del objeto del debate que se va a proponer a juicio oral, una de mis posiciones es, hay una causa eximente de exculpación y necesito que esta causa eximente de exculpación, por lo menos, esté planteada en el fáctico. Ahora, si no lo planteé en el fáctico, voy a tener que plantearlo en el juicio y en el juicio voy a tener que yo presentar, porque obviamente es una causa impeditiva, voy a tener que presentar prueba para ello. Y en ese caso me acuerdo que la defensa pública presentó dos peritajes, un dictamen pericial practicado propiamente al procesado a las 3 horas, 4 horas de que fue detenido, y un examen retrospectivo que fue también realizado por el área correspondiente, peritaje de parte, donde en ese peritaje de parte inclusive no era 3.87, le habían dado 4.12, o sea, estaba casi al coma etílico. Pero básicamente, doctor, y respondiendo a su pregunta, para ya no extenderme, el tema es de que si hay una circunstancia, un hecho que genera una causa impeditiva, puedo ir al juez y decirle, por lo menos al juez de tutela, decirle, oiga, señor juez, acá el fiscal no está incluyendo este hecho que me favorece y que debe estar, porque este hecho va a complementar propiamente todo este núcleo. Porque al final de cuentas, si nos vamos a dar cuenta, si al final de cuentas, si nos damos y somos un poco más precisos, que falte un hecho no implique, que falte el tema de la imputación necesaria, no va a implicar, como ya dijimos anteriormente, el tema de declarar fundada una excepción de improcedencia de acción. El hecho está, la consecuencia está, pero el tema de que no sea una imputación concreta, así que sea vaga, eso lo único que va a generar es de que lo devuelva el juez. Y en ese momento, por ejemplo, en esa devolución que haga en control de acusación, la defensa técnica puede decir, señor, acá este hecho no lo he imputado, devuélvale para que lo vuelva a integrar. Ahora, si es que el fiscal no lo hace, ¿quién va a tener que integrar eso? Va a tener que ser el juez, integrarlo, ¿no? Entiendo así. O si no, pedir el cambio de, ¿cómo se llama?, de otro fiscal para que el otro fiscal, pues, sí lo integre. Básicamente eso sería, doctor, en esa línea, ¿no? Recuerda, no soy un juez, ¿cómo se llama?, de control, de garantía, ¿no?, de investigación preparatoria. Soy un juez más de juzgamiento. O sea, a mí me ponen el caso y tengo que analizar una prueba y con eso dicto un fallo. Básicamente lo que estoy diciendo es lo que yo creo que se podría hacer. Gracias, doctores. Y está muy claro, doctor, el principio de objetividad que se supone debe revestir la función del Ministerio Público es esencial. Ahora, me surge una inquietud. En audiencias también hemos escuchado el requerimiento es íntegro, corre, búscalo tus elementos de convicción, ¿cierto? Ya, y el tema es que también la disposición sería íntegra, porque está el elemento de convicción, y eso tampoco no se niega, ¿cierto? Sobre eso, doctor Jorge, también le quería preguntar, entonces, ¿qué debe hacer el juez de investigación preparatoria? Tiene un sujeto procesal que le dice no, tiene el otro que le dice sí, son dos posiciones encontradas, principio de dualidad. Eso significa que toda valoración aparente va a significar decir, no, voy a valorar elementos de convicción, no puedo, y por eso te declaro infundada tu excepción de improcedencia de acción, o cuál debería ser el criterio que debería seguir un juez de investigación preparatoria, doctor Jorge.
Yo sí creo que debiera articular, ¿no? Como respuesta directa, yo creo que sí debiera articular. Ahora, en la práctica esto dista mucho porque se entiende a ultranza el principio de autonomía del Ministerio Público, ¿no? Es más, si nosotros vamos a hacer un análisis de un símil, lo que sucede cuando Fiscalía decide sobreseer un caso, ¿no? El criterio casi uniforme es que finalmente cuando ven recurso de apelación, muy difícilmente la segunda instancia suele estimar los recursos de apelación respecto al sobreseimiento porque entiende que finalmente el titular de la acción penal goza autonomía. El Código Procesal Penal incluso contempla la posibilidad que puede ser revocado y no hay mayor de eso. Pero finalmente, si nosotros revisamos la jurisprudencia mayoritaria, lo que termina resolviendo es, se respeta la autonomía del Ministerio Público y si el Ministerio Público ha estimado sobreseer, ¿quién soy yo para decirle que no? Lo propio ocurre en esta situación. Es más, yo en casos concretos, representando al actor civil, a la parte agraviada, he pretendido incorporar hechos y he solicitado al juez de la investigación preparatoria que me incorpore hechos. Y la respuesta ha sido más o menos la que me acaba de plantear el doctor Marroquín. El titular de la acción penal es el Ministerio Público y él es el que finalmente establece cuáles son los hechos objeto de imputación. Más allá de que usted estime que hay agravantes o no, esa puede ser una opinión meritoria, valiosa, pero no tiene ninguna vinculación con la titularidad de la acción penal que la tiene el Ministerio Público. Entonces, ahora, yo sí creo que para efectos de la improcedencia de acción, como por ahí lo reseñaban, vamos a tomar en cuenta el Ministerio Público, o mejor dicho, el juez de investigación preparatoria, va a tener que valorar los elementos de convicción. Pero en puridad, en la práctica, yo no veo mucho ese ejercicio, porque incluso la valoración de los elementos de convicción entienden, la mayoría de jueces de investigación preparatoria, equivale a una suerte de valoración probatoria. Y lo que se limitan básicamente es un análisis de tipicidad de la imputación. Entonces, la lógica que se viene aplicando respecto a la improcedencia de acción es verificar si es que la imputación, el fáctico que postula el Ministerio Público es objetivamente típico, no hay improcedencia. Y si es que falta algún elemento de tipicidad, hay improcedencia. Cosa que, reitero, resulta contraria porque yo sí estimo que tendría que entrarse a la valoración integral de los elementos de convicción. Pero justamente la excusa para no entrar al análisis de los elementos de convicción es, oye, la investigación preparatoria es progresiva. Y entonces, en la medida que esto no se ha agotado, todavía no podremos resolver. Y cuando llegamos a tema intermedia, la excusa es otra. Para yo poder otorgar un valor a alguno de estos elementos de convicción, yo no tengo la posibilidad porque yo no soy juez de juzgamiento. Ya el juez de juzgamiento es el que tendrá que otorgar valor probatorio a cada uno de los elementos de convicción, que hoy son elementos de convicción, pero que luego en juicio serán pruebas. ¿Y no les ha pasado, doctores, que les dicen que en etapa intermedia tiene que ser latente, que tiene que ser tan manifiesto, como dice la casación del caso César Acuña, por ejemplo, en esta 765-2016 La Libertad? La pregunta sería, ¿qué es lo manifiesto, no? ¿Qué es lo evidente? O sea, ¿por qué no fundar una excepción de procedencia de acción en esos supuestos? Otra idea, por ejemplo, que queda al aire, el tiempo es corto, pero en realidad es un tema que, con expositores como ustedes, da mucho que hablar. Otro tema que queda al aire, por ejemplo, es en la etapa de investigación, el principio de progresividad de la investigación, decía el doctor Walter, o sea, ausencia de imputación está bien, no funda una excepción de procedencia de acción. Pero diferenciando lo que es un dispositivo legal de la construcción dogmática de un tipo penal, ¿cierto? Doctores, finalmente, para concluir, por favor, una idea final con la que quieran concluir esa exposición. Doctor Walter, por favor. Las ideas finales respecto de lo que hemos discutido hoy día son básicamente, ¿no?, conforme también lo que hemos señalado, es que, bueno, la excepción de improcedencia de acción se aplican a estos supuestos, ¿no? No delito, no justiciable penalmente. Se comprende también algunos casos de exclusión de imputación objetiva e inclusive algunos de imputación subjetiva, pero vamos a, como hemos dicho, es caso por caso y hay que tomarlo con bastante bisturí. Y lo que sí hemos señalado, también el doctor Jorge creo que está considerando, es que no hay valoración probatoria respecto de los medios de prueba, pero sí podría haber valoración respecto de los elementos de convicción, que es diferente, ¿no? Es diferente agarrar y decir, oye, estoy mirando, como alguna vez lo he hecho, me acuerdo cuando estaba haciendo un juicio inmediato y tuve que sobreseer una causa precisamente por falta de, por improcedencia de acción, porque no correspondían los hechos dentro de la por tipicidad relativa, si mal no recuerdo. Entonces, así, por ejemplo, los jueces de juzgamiento somos jueces de investigación preparatoria en un proceso inmediato, porque vemos, saneamos la acusación que recibimos y al momento, a los segundos, instalamos juicio con los que estemos. Entonces, en ese momento nos plantean también, por ejemplo, excepciones de improcedencia de acción o excepciones de naturaleza de juicio.
Yo sí he declarado varias, es más, yo declaro excepciones de naturaleza de juicio a montones por el tema que me corresponde para las agresiones en contra de integrantes de las mujeres, del 122B, que yo siempre los mando al 444, porque a veces no hay contexto, no se verifica bien el tema, ya los acuerdos plenarios han señalado cómo se debe imputar este tipo de situaciones, pero al grano, ya, para no deslindarnos. Finalmente, solo señalar de que si bien la investigación es progresiva, sin embargo, caso por caso se puede determinar excepciones de improcedencia de acción respecto de determinados sujetos o determinados títulos de imputación. Como hemos visto, el tema del cómplice primario en el caso de Ita Guerrero, o sea, mandarse toda la investigación casi hasta juicio cuando no hubo, como es un tema de imputación, un tema de título de cómplice secundario en un delito, ¿cómo se llama? Especial propio, por ejemplo, especial impropio. Por ejemplo, ahí, caso por caso, ni bien formalizo, ¿qué voy a necesitar? ¿Cómo se llama? Ir hasta la progresiva de la investigación, irme hasta acusación. Si ya la Corte Suprema ha dicho que no hay en delitos especiales impropios el tema de la complicidad secundaria. Entonces, me lo sobreseyes, lo pones por excepción y improcedencia de acción. Es más, ni siquiera debería ser formalizada investigación en ese tipo de delitos. No sabemos si es que hay un delito culposo u otro delito, pero en ese tipo de delitos, no. Básicamente esas serían las conclusiones y bueno, expresar los saludos a la Junta de Colegio de Decanos del Perú, que tan amablemente nos han invitado, tanto el doctor Jorge, a usted, doctor Luis, con que hemos compartido, con el doctor Jorge ya le he dicho, hemos compartido aulas agustinas, doctor Luis, con usted comparto, ¿cómo se llama el tema de las mañanas afaronianas? Y bueno, pronto me reincorporaré porque bueno, está un poco ausente. Gracias. Doctor, gracias a usted por acompañarnos hoy día, de verdad, muy grata su presencia. Doctor Jorge, finalmente, por favor, ¿qué nos podría decir usted? Claro que sí. Bueno, aprovechando un poco de las aulas zaffaronianas a las cuales no tengo el gusto de integrar, pero sin embargo sí he podido revisar algunas de las ponencias del doctor Celis Mendoza, así como algunos de los libros que por aquí tenemos del doctor Celis Mendoza. Yo creo que el doctor Celis da en el clavo respecto al tema que estamos tocando. Y él parte del análisis y dice, el gran problema aquí es que se ha aplicado o se ha dado un mal entendimiento respecto al rol del juez de la investigación preparatoria. Y se ha entendido que el juez de la investigación preparatoria no es juez y que el único juez es el de juzgamiento. Entonces, como el juez de juzgamiento es el único que es juez, es el único que puede valorar. Y como el juez de la investigación preparatoria no es tan juez como el juez de juzgamiento, no puede valorar. Porque si es que nosotros entendiéramos que el juez de la investigación preparatoria es tan juez como el juez de juzgamiento, podríamos entender y podríamos asumir que el juez de la investigación preparatoria puede hacer la valoración respecto a los elementos de convicción. Yo destaco mucho el argumento que pueden tener los jueces. Yo no necesariamente valoro que el juez me dé o no me dé la razón. Yo valoro mucho que el juez tenga el argumento de entrada al análisis de lo que se le postula. Entonces, si el juez tiene la posibilidad de entrar y hacer valoración de los elementos de convicción, y a pesar de la valoración de los elementos de convicción, estima que no hay delito o que sí hay delito, eso finalmente le permite a que el sistema se optimice y no lleguen casos que están destinados, pues finalmente, a archivarse o finalmente declararse la absolución porque no hay la suficiencia probatoria que se exige para una condena. Entonces, el gran problema más bien viene en ese rol del juez de la investigación preparatoria. Yo creo que muchas de las prácticas del Código de Procedimientos y los procesos de implementación han generado que el juez de investigación preparatoria se desnaturalice. Y eso, por lo menos aquí en Lima, por ejemplo, viene sucediendo cada vez con mayor recurrencia, ¿no? Aquí es algo, lo particular aquí es que los jueces de investigación preparatoria son jueces part-time. Medio tiempo nuevo código, medio tiempo viejo código. Entonces, comprenderán que eso genera más bien la distorsión en la aplicación del modelo, porque son modelos completamente distintos. Entonces, eso va a impedir, con mayor razón, a que, como lo plantea el doctor Celis, pueda reconocerse que el juez de investigación preparatoria es tan juez como el juez de juzgamiento y puede hacer valoración de los elementos que se le ponen a la vista. Puede hacer valoración de sus elementos de convicción y finalmente pueda entrar al análisis global de cada uno de los supuestos de improcedencia de acción que se postule. Reitero, en especial cuando estamos en control de acusación. El control de acusación no es solamente un mero control formal, sino que justifique ese control sustancial que permita evitar que casos sin mayor éxito puedan alcanzar una demanda de tiempo, de dinero, de horas hombre y finalmente desgaste del propio sistema de justicia en un caso que no va a tener éxito.
Yo creo que esa es una de las mayores reflexiones que podría llamar la atención, además de agradecer una vez más la gentil invitación por parte de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, al INSIB, de Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla, por darme la oportunidad nuevamente de reunirme con el doctor Marroquín después de muchísimos años, con quien hemos compartido las agustinas, con el doctor Luis Gutiérrez, con quien ya tenemos una amistad hace algún tiempo, y con quienes además están en mi bella tierra natal de Arequipa. Muchísimas gracias nuevamente, y conmigo será otra oportunidad. No, gracias, doctor Jorge, gracias, de verdad, también es muy grato. No, sí, doctor Jorge, adelante, doctor. Una chiquita nomás, así como para, como decíamos, sí, claro. La universidad. Como bien establecía el doctor Jorge, es decir, se ha tergiversado, y también lo ha señalado el doctor Celis, el tema del juez de investigación preparatoria, pero acá hay un contrasentido, y es creo que lo que no se ha notado, ¿no? ¿Cómo se le puede exigir al juez de investigación preparatoria que valore elementos de convicción para dictar un mandato de prisión preventiva? O sea, si tú me dices que no puedes valorar, no me valores, entonces el tema de la prisión preventiva, y simplemente, no se puede tirar la moneda y ver a ver si es que se va, si es que da fundado o no da fundado. Si puedes valorar el tema de la prisión preventiva dentro de los elementos de convicción, que supuestamente son graves, son fundados y graves, dentro de una sospecha grave, para mandar a una persona preventivamente detenido, no solamente 9, sino hasta 18 meses, y así la prolongación y su adecuación, con mayor razón no se podría decir lo mismo de la valoración en la excepción de improcedencia de acción, que supuestamente, si llevamos a acusación, es una sospecha fuerte, que es diferente a la sospecha grave que necesitas para el mandato de prisión preventiva. Entonces, entramos en un contrasentido. O sea, no podemos decirle al juez, oye, valora en este caso, sí, pero en este no me valores nada. O sea, es más, tápate, así sé como el caballo, y solo mira, ¿cómo se llama?, como el horizonte, nada más. Entonces, ahí sí yo, de acuerdo a lo que señaló también el doctor Celis y el doctor Jorge ahorita que me ha hecho recordar, creo que deberíamos decir a los jueces de investigación preparatoria que sí, tienen que entrar ya a valoración y ya tienen que cumplir un rol que el código procesal le ha asignado. O sea, los casos que únicamente tengan éxito para juicio o donde se pueda ver un tema de duda razonable respecto, el Ministerio Público no va a tener duda razonable, por eso está presentando una acusación, pero la defensa sí puede fundar la duda razonable, esos casos deben pasar. Pero los otros, creo que debería haber un tema de valoración y o sobreseerlos, o fundar de que excepción de improcedencia de acción, o bueno, cualquier otro mecanismo. Gracias, doctores. No, doctor, qué interesante reflexión final. Muy, muy interesante. En realidad, como ustedes se dan cuenta, esto es un tema que da para mucho más, no está acabado, como señalamos en el título. Hemos tenido dos expositores de primer nivel, ambos de Arequipa. El doctor Walter Marroquín, como ustedes han visto, juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El doctor Jorge Zúñiga, abogado defensor particular en lo que son procesos penales, conferencista, también profesor de la Academia de la Magistratura. En realidad el tema es bien amplio. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, amigos, muchas gracias. Agradecer al presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, doctor May Pilares Rado, también por ahí está Cristian Vizcarra, que nos agradecerle, doctor. Después quiero agradecer también al INSIP, que está representado por el doctor Oreste Segarra. Yo lo escuché, doctor, es cierto que con el doctor Walter Marroquín, todas las mañanas compartimos esas mañanas afaronianas. En el INSIP hay sesiones que se llevan a cabo de quien preside esta institución, que es el doctor Celis Mendoza. ¿Ya? Y finalmente, estas sesiones se llevan de lunes a viernes a las 7 de la mañana por plataforma virtual. De hacerle extensiva la invitación, doctor, para que usted se integre a este Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni y podamos seguir debatiendo estos temas. Agradecer en ese extremo también al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni y a todos los integrantes que nos ven también por redes. Y finalmente, también agradecer a quien nos ha permitido el día de hoy estar aquí, al Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla y a todas las personas que nos acompañan en plataforma. Muy amables, doctores, por su tiempo, por su participación. Agradezco a las personas que están en redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.